Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos. Aquí comienza Altavoz, un programa producido por UNETV y financiado con recursos del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Queremos informarles a ustedes que este programa se grabó tomando todas las medidas de seguridad para cuidar a nuestros invitados y a nuestro equipo de producción en esta pandemia. Tenemos de invitado a una banda que nació el año 2013 por estas tierras de Peñaflor. Y quiero que le den un caluroso aplauso a los amigos de Bright Dark. Bravo. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a Altavoz. Gracias, compita, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos va a estar viendo ya próximamente en la edición de este programa al aire. Estamos muy contentos de estar acá, de verdad, que se pueda mostrar nuestra música, que para nosotros es muy importante. Bueno, mi nombre es Miguel, soy el tecladista de la banda y muy agradecido por la invitación. Esperemos que salga todo como Dios quiere. Oye, Miguel, ya te paso la palabra del tiro. ¿Cómo surge? Primero, cuéntame un poco, ¿qué es Bright Dark? Bueno, viene siendo una mezcla entre una música más como oscura con una música más suave. Lo que pasa es que Ignacio en su tiempo, bueno, siempre ha sido un cantante de música telmera. Y bueno, yo siempre me ha gustado la parte de New Wave, lo que es la parte electrónica. Y un día lo llamé por teléfono, le dije, mira Ignacio, tengo un tema que me gustaría que lo escuchara y si te gustaría cantarlo. Y me dijo, bueno, si me gusta lo canto, si no, no. Y bueno, aceptó la propuesta y nos juntamos y la grabamos, incluso esa grabación todavía está. Y le gustó, me dijo, ¿sabes qué? Me gustó y démosle. Y ahí empezaron a salir más canciones y al final, como al tiempo de un año, bueno, grabamos el disco que fue este que está acá, que fue Perdido en el Tiempo. Y empezamos a tener hartos seguidores, que le empezó a la gente a gustar. Y ya con eso dijimos, bueno, sigamos. Hasta ya. Que sacamos el segundo, que se llama Luces. Y bueno, nos invitaron de varios lados y tenemos también mucha amistad del círculo también, de la parte de la electrónica. Y con eso también nos ha ayudado un poco a difundir nuestra música. Dale. Oye, Nacho. Dígame, compita. ¿Cómo fue el paso este de pasar del metal, death metal, dijo? Sí. Del metal a esta música más electrónica, bueno, más de máquina. La música death metal ha cambiado bastante, ¿cachai? Y bueno, yo soy ya una persona cuarentona, por decirlo así. Y bueno, en mis tiempos, antes de ser metalero, sí escuchaba Depeche Mode, sí escuchaba Pet Shop Boys y varias bandas que me influenciaron a volcarme a este estilo y obviamente ponerle un poco de mi cosecha también, ¿ya? El gusto por los sintetizadores y la música como New Wave o media dark siempre estuvo. Y obviamente dije, ¿por qué no mezclarlos? Y aparte que yo soy una persona que me gusta la música, me gusta cantar y no me cierro a ninguna aventura, por decirlo así, musical. Siempre estoy ahí buscando cosas nuevas que hacer. Porque, como te digo, es mi pasión y feliz de poder trabajar con Miguel. Somos amigos hace muchos años. De hecho, tuvimos una banda de covers antes con Miguel, antes de partir con este proyecto. Que es cumbia. De todo. De todo. Ahí para los pubs, ¿eh? Nos ganábamos unas luquitas y después Miguel me dijo, oye, ¿sabes que tengo unos temas? Y como bien dijo, lo escuché, lo grabamos y dijo, resultó. Y como dice también Miguel, empezó a gustar a la gente. Y eso nos motivó a seguir trabajando. Bueno, importante. Yo los vi tocar hace mucho rato ya. Sí. Allá en Talagante, en el Campito. Sí, en nuestros inicios, en el 2013. Claro, esa fue nuestra primera tocata formal, por decirlo así, como Bright Dark. Sí. Da, vale. Oye, cabros, cuéntenme. ¿Cómo se llama la primera canción que van a tocar para nosotros? Bueno, la primera canción se llama No podrás escapar de mí, que es un tema romántico, pero tiene sus toquecitos ahí electrónico, bien electrónico. Bueno, y fue inspirado en mi amor que tengo en este momento. Ah, bonito, bonito. ¿Cómo se llama entonces? No podrás escapar de mí. Bueno, muchachos, dejo a Bright Dark con No podrás escapar de mí. Vamos. Thank you.
Déjame viajar contigo hasta el final. Quiero estar ahí junto a ti. Estar en un lugar, vivir y compartir. Solo te pido una oportunidad. Tantas cosas siempre te quise decir, que esta vez no podrás escapar de mí. Te iluminaré con mi calor. Quiero estar cerca y sentir tu voz. Solo quiero que estés aquí. Déjame viajar contigo a cada lugar, siempre a tu lado, sin parar. Mil años pasarán y estaré a tus pies. Solo te pido una oportunidad. Tantas cosas siempre te quise decir, que esta vez no podrás escapar de mí. Te iluminaré con mi calor. Quiero estar cerca y sentir tu voz. Solo quiero que estés aquí. Te iluminaré con mi calor. Quiero estar cerca y sentir tu voz. Solo quiero que estés aquí. Te iluminaré con mi calor. Quiero estar cerca y sentir tu voz. Solo quiero que estés aquí. Te iluminaré con mi calor. Quiero estar cerca y sentir tu voz. Solo quiero que estés aquí. Bueno, muchachos, y ya estamos de vuelta acá en Alta Voz, un programa producido por UNETV y financiado con recursos del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Jóvenes, ahí tienen sus discos, ¿cierto? Quería invitarlo a conversar un poquito como de los proyectos y cómo ha ido creciendo Bright Dark. Conversábamos antes de partir el programa sobre la internacionalización de la carrera. Quiero que me cuenten un poco de eso. Pueden mostrar los discos ahí a la cámara para que la gente los pueda ver. ¿Ya? Son 100% producidos por nosotros. ¿Ah? Un trabajo de puro ñeque nomás, pero que ha dado un buen resultado. Los pueden descargar gratis en Portal Disc. Si quieren seguirnos y escuchar nuestra música, o también suscribirse al canal de YouTube. Ya, y distintas plataformas que ocupamos para promocionar nuestra música. No, no son ñeque ñeque, hay una producción aquí de ¿cómo se llama? De diseño gráfico, sí, pues, un trabajo profesional. 100% hecho que fue por nosotros. Dedicado 100% al, mira, a la producción. Están nuestros discos. Oye, chiquillos. Bueno, como lo que estábamos hablando, ¿cachai? Mira, nosotros el 2018 tuvimos la oportunidad de ir a tocar a Perú, a un festival internacional que se llama Synth Nation. Nosotros estuvimos en la séptima
en la séptima entrega de ese festival y tocábamos con bandas del estilo como MBM y otros estilos que son... Hay una banda muy buena peruana que se llama Conexiones. Conexión, muy buena. Aprovecho de dar un saludo a nuestro amigo Magno que fue el que nos invitó a Perú. Claro, a Henry Robles también, un gran DJ, DJ Diablito y un gran productor también peruano y gente muy metida en el ambiente de allá. Y como te digo, tuvimos una linda experiencia. Llegar a otro país y que se sepan tus canciones, cosa que no pasa en este país. Entonces fue bastante emocionante, fue muy, muy, muy lindo. Oye, cuénteme, ¿cómo se gesta la idea a Perú? Ya nos dijeron que lo había invitado un músico, pero ¿cómo se conocen? Mira, ¿cómo se contactan? Parte primero porque hay un DJ peruano que se llama DJ Giovanni, que nombre es Giovanni. Ah, sí, Giovanni. Mutador, el DJ Mutador. Lo que pasa es que él una vez me agregó a Facebook, me dijo, oye, ¿sabes que quiero hacerte un remix de tu canción? Que me lo gustó mucho. Y ahí empezó. Y él empezó a publicar nuestras canciones y empezó a reunirse más gente. Más amigos de Perú y bueno, tenemos, si no me equivoco, unos 1,000 seguidores de allá, que no es menor, o sea, siendo que es una banda synth pop no tan famosa, conocida por alguna gente, se hicieron muy famosos con mucha gente. Y después me contactó con Magno, que es nuestro amigo y tiene una banda también synth pop, y me dijo, nos entrevistó una vez en la radio, y ya de ahí empezó la. Nos empezó a poner en la radio de él y ahí empezó y me dijo, ¿sabes, José Miguel? Quiero que toquen ustedes acá en... Creo que fue en noviembre, no me acuerdo la fecha que fue. Fue en marzo. En marzo. Y me dijo ya, vengan. Acá nosotros le damos el alojamiento, los vamos a conocer todo el centro de Perú, todo lo que es la parte cultural de Perú. Fue fantástico. Lo pasamos súper bien. Una atención increíble. Tocamos en el centro de Perú, que fue en el bar Barcela. Ahí en la plaza de... La plaza San Martín. San Martín. Oh, pero lindo, una belleza. Cuidan su cultura, patrimonio, pero increíble. No existen rayas con... Graffiti, cosas nada. Así. Todo hermoso, bonito. Hermoso, sí, muy lindo. Nada Perú, que decir. Nada que decir. Y después, el año antes pasado, nosotros lo invitamos acá a tocar. ¿Y dónde tocaron acá? Tocamos acá en el bar de Talagante, en el bar... Mira, tocamos primero... Quinta Sala. Claro, en la Quinta Sala. En la Quinta Sala. Y también tocamos en mi bar, que es un bar en Santiago. Sí, también tocamos Santiago. En Santiago y tocamos con... Yo creo que lo ubicas, mi bar. La banda synth pop también, Desertor, y Bioflech, y Conexión, y nosotros. Y nosotros, así que fue un show redondito, aparte que ahí el sonido es espectacular. Bandas también. Que suenan muy bien en Santiago, o sea... Buenísima. Oye, hablando de eso, el circuito del synth pop en Chile... hay un circuito, se mueve. Es muy fuerte, demasiado fuerte. Yo cuando empecé a hacer la música, me empecé a dar cuenta que había mucha gente que le gusta. Nosotros, la mayoría de gente que nos sigue en nuestra página y en el Facebook de nosotros, son gente que le gusta el synth pop, Depeche Mode, Erasure, OMD, toda esa música de nuestra época, en decir, la 80, 90. Mucha gente que le gusta la música y nos siguen y les gusta nuestra música. Y aparte hay muchas más bandas que también hacen el mismo estilo. Y siempre nos juntamos y hacemos tocata en Santiago. La última que hicimos grande fue La Blondie. Fue La Blondie la, en Signature. No, fue no, se llama CEF. Se llama CEF. Santiago Electronic Fest. Ahí, y obviamente Blondie es... Pasaron La Blondie, una... Compadre, increíble tocar en La Blondie, para mí un sueño. Pero el lugar increíble, el sonido, underground, pantalla gigante. Estuvimos con Conexión, claro. Bioflesh, ¿qué más Desertor, tuvo? Esta banda de... No me acuerdo, ya, pero fueron varias bandas, una banda también de Iquique, también de synth pop. Claro. Bueno, y lo más importante es que, obviamente, tocar en un escenario como La Blondie te da... un estatus distinto, porque ahí también se grabaron audios e imágenes y de verdad quedó muy profesional. Bueno, de eso estábamos hablando delante con Roberto, que es el ingeniero en sonido que nos acompaña, ¿cierto?, del equipo. ¡Grande! Y estábamos hablando que él me decía que hay dos escenarios, acá en Santiago por lo menos, que son míticos como para tocar. Uno es La Batuta, ¿cierto?, y la otra, La Blondie. Sí, increíble. Eso estábamos conversando antes. Oye, viejo, tengo un dato re bueno. Ustedes participaron de un tributo a Jorge González. Sí, eso fue en el año... Perdón, ahora sí me acordé. Eso fue en el año 2016. Me acuerdo que yo en ese tiempo estaba viviendo en Estados Unidos. Y me contacté con un amigo que me dijo que estaba haciendo una especie de tributo a Jorge González. Me dijo, ¿queréis participar? Dijo, ok.
hicimos la canción Otro día. Sí. De La Cultura a la Basura, el disco con La Cultura a la Basura. Y participaron cerca de 50, 60 bandas y, bueno, quedamos dentro de, la, de las 10. Y quedamos en el tributo, así que fue para nosotros bien importante y bien bonito. Oye, buenísima. Ya vos, cabros, cuéntenos, ¿qué se viene ahora? ¿Qué van a tocar? Miren, en este momento, o sea, ahora va a venir el tema, ¿usted lo presenta? La noche. La noche más oscura. Esto es Bright Dark en Altavoz. Bueno, muchachos, Bright Dark, La Noche Más Oscura. Ahí vamos. Gracias. Camino sin un rumbo por esta ciudad. Te miro en cada esquina, casi en todo lugar. Puede que amanezca en tu trampa infernal. Cada día que pasa llega tu inmortalidad. Eres mi infierno, mi sombra, mi noche más oscura de invierno. Eres mi infierno, mi sombra, mi noche más oscura de invierno. Irreal me deja que pensar. Tu silencio termina en la oscuridad. Puede que amanezca en tu trampa infernal. Cada día que pasa llega tu inmortalidad. Eres mi infierno, sí, mi sombra, mi noche más oscura de invierno. Eres mi infierno, mi sombra, mi noche más oscura de invierno. Gracias. Thank you. Bueno, muchachos, estamos de vuelta en Altavoz, un programa producido por UNETV y financiado con recursos del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Estamos con Bright Dark disfrutando acá del synth pop peñaflorino. Así es. Bueno, cabros, quería. Maya, hablamos de.
de cómo se conocieron, ¿cierto? Cómo partieron, de los proyectos y lo que están haciendo como hoy en día. Pero quería preguntarles por una cuestión que es súper compleja, como para los músicos, para los artistas en general. Y me imagino que también debe ser complejo en un pueblo como Peñaflor y en una provincia como Talagante, que es desarrollar una carrera con una música más o menos alternativa en cuanto a los espacios culturales. Bueno, mira, yo quiero ser bien honesto. No hemos tenido mucha como vitrina, a pesar de que hemos estado en escenario importante. Estuvimos en la Feria Pulsar representando a Peñaflor y bueno, y como bandas del estilo. Estuvimos en Pulsar, hemos estado en Blondie, hemos salido fuera del país, pero todo ha sido gracias, hay que decirlo, a nuestro propio esfuerzo. ¿Ya? Es muy complicado el tema de la cultura, sobre todo en este sector, y hace mucha falta. Yo he visto que se hacen grandes escenarios acá en Peñaflor y poco a poco se ha ido abriendo un poco más a las bandas locales y eso lo encuentro súper valorable. Pero faltan muchas más instancias. Bueno, ahora en tema de pandemia, en este tiempo, yo sé que es difícil, pero iniciativas como esta, que nos permiten mostrar nuestra música, no solo a nosotros, sino a más gente, yo la encuentro de verdad valorable. Esto sí que vale la pena estar acá. Así que agradecido de la invitación nuevamente a todo el equipo, a toda la gente. Queríamos con Miguel invitarnos a que sigan la banda. Se llama Bright Dark, ya brillo oscuro significa, es la fusión ahí entre dos mundos. Y nos pueden seguir en Instagram. También nos pueden seguir en Facebook, Bright Dark Banda, y la página de Facebook, Bright Dark Solo. Bright Dark Solo. Y también el canal de YouTube. ¿Ah? Bueno, haciendo mención de lo mismo que tú me hacías la pregunta, claro, hay poco apoyo, hubo poco apoyo. Generalmente los que hacen música tienen que sobrevivir solo en el sentido de comprar sus cosas, tratar de promocionarse, pagar para hacer videos, miles de cosas. Y es complicado, es muy complicado. Y yo creo que ahora, estos últimos años, he encontrado que la alcaldía ha hecho un buen papel, ha invitado a bandas de Peñaflor a participar en los eventos. Me gustaría así que hubiera más participación de bandas del sector, más que internacional. Darle un poquito más el apoyo a hay mucha gente joven. Nosotros ya estamos ya casi terminando ya la línea, llegando a la estación. No, pero hay muchas bandas nuevas. A mí me encantaría, yo siempre he tenido el proyecto de hacer eso, de promocionar bandas de lo que están haciendo ustedes. Bandas y gente joven que tenga proyectos, tratar de hacerle publicidad, pero de la zona, o sea, que surjan. Oye, y en esta zona de verdad hay mucho talento. Mucho talento. De verdad hay que muchísimo. Sí. Así que una invitación también a la municipalidad que se cuadre con los artistas locales y que le den más difusión. Don Nibardo. Un saludo ahí al señor alcalde. ¿Eh? Oye, ya chiquillos, como va a ir terminando, cuéntenme de qué se trata y cómo se llama la canción que viene a continuación. Ah, esta última se llama Cruz del Sur. Es una canción como de un tipo que está como perdido en el mundo. Y bueno, es como refleja al cantante. Pero está inspirado en alguno de ustedes dos. Sí, no. A ver, no, ya, no, no, algo pasó acá. El Miguel me la escribió a mí. No. Tú estás muy perdido, así que vamos a hacer una canción. No, se trata de una persona que siempre está esperando a una mujer, que siempre tiene la esperanza de que va a llegar. Esa es la canción. Y la sigue por distintos paisajes apocalípticos. Sí. Ya, pero igual. Es una chica dark. Ya, pero estamos hablando de una canción romántica, en definitiva. Es como entre romántica y y algo oscura, algo quizá. Oscuro, sí. Ya, ¿y cómo se llama la canción? Como un romántico alternativo. La canción se llama Cruz del Sur. Ya, muchachos, hasta acá llega Altavoz de esta semana. Nos despedimos con la música, el synth pop bacán piñaflorino de los cabros. Gracias, Miguel. Gracias, Nacho, por venir. Gracias, amigo. Y esto es gracias a ti. Cruz del Sur. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos.
Reemplazar errores no es una opción. Salgo a la calle y escucho tu voz. Respiro el silencio de la destrucción. En mi peor momento, pasan los días, los tiempos. La tierra gira sobre mí. Solo me queda el pensar. Mi herida debe sellar. Sigo esperándote. No hagas sonidos, acércate. Mi vida gira en torno a ti. Olvídalo todo y acércate a mí. Camino y sigo a la cruz del sur. Cenizas y fuego a mi alrededor. Percibo tu aroma lejos de aquí. Sobre esas notas que te escribí, sigo esperándote. No hagas sonidos, acércate. Mi vida gira en torno a ti. Olvídalo todo y acércate a mí. Sigo esperándote. No hagas sonidos, acércate. Mi vida gira en torno a ti. Olvídalo todo y acércate. Sigo esperándote. No hagas sonidos, acércate. Mi vida gira en torno a ti. Olvídalo todo y acércate a mí.